Estamos de vuelta con Verdades y Mentiras por EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo. No olviden descargar la aplicación de EBTV, donde tendrán mucha más programación de la que hacemos con mucho cariño. Carla Angola, El Citizen, Willy Martin, Gabriela Vergara y todo el equipo de este canal. En esta oportunidad y en este bloque, pues obviamente mi compromiso siempre con un país que me brindó un techo, me brindó protección y me brindó la capacidad de estar seguro ante toda la situación que pude haber vivido en mi historia como analista político. Lastimosamente para mí como analista, pues el país ha tomado una línea más de izquierda, una línea que se llama comunista, una línea que me puede preocupar por mí, obviamente mi posición política y mi posición como analista de neurolingüística, pero también mi trabajo es siempre poderle dar también a la gente que quiero mucho y a toda mi gente en Chile un análisis de Boric, el nuevo presidente de Chile, y por supuesto todas las filtraciones de información que ha tenido este nuevo presidente de este país. La verdad es que muchos de ustedes comentaron a través de mis redes sociales @teachersalandi con referencia al análisis que hice luego de terminar su discurso en el Palacio de la Moneda, donde él habla y expresa su ideal y además que mantiene muy prendida la opinión pública, muy enardecida la masa que estaba colocándose ahí, inclusive ya cuando está cerrando el discurso, las frases que salieron de su boca fueron de ese tipo de tono. Y lo que más me llamó la atención, por supuesto, es el tipo de accionar verbal que había de la masa, que era juicio a Piñera, juicio a Piñera, y él no hizo ningún movimiento para calmar este lenguaje. La esposa o primera, bueno, no, la compañera sentimental, porque no se han casado, no sé si decirle primera dama, mejor dejémoslo ahí. Lo cierto es que la compañera sentimental de Boric sí tuvo una filtración de información bien importante, que es a través del movimiento de Boca Felino, ¿sí? De alguna forma, cuando vemos ese tipo de movimiento, sabemos que son personas capaces de atacar, son personas capaces de hacer movimientos quizás un poco más rudos. Ella es una mujer muy estratega y está de alguna forma o de alguna manera también ayudando a Boric a lo que quiere lograr y quiere conseguir. Pero me llamó mucho la atención ese tipo de filtración de información en un momento tan solemne de felicidad plena. De verdad que neurolingüísticamente eso es lo que debería salir, pero probablemente este tipo de neurooratoria y neurolingüística aparece porque el pueblo está pidiendo juicio hacia Piñera, y eso me hace pensar un poco de lo que ella próximamente podría hacer. Por supuesto, se hizo viral y todas las redes sociales, y como dije anteriormente, mi cuenta de Instagram, @teachersalandi, hice el análisis con referencia al movimiento de Boric, y hay una señal muy interesante, y es que se mantuvo con una línea de lenguaje, pero inmediatamente que él cambió el rostro, cambió su neurooratoria. Y yo particularmente siempre digo, este tipo de lenguaje normalmente ocurre en las personas que tienen doble cara, doble sensación. Y sí, muchos de ustedes deben de decir, bueno, mi rostro no siempre es el mismo. De repente yo tengo un rostro más alegre para una persona y más serio para otro. Es válido, pero la transición de emoción debe ser un poco más lenta. Y él tenía una sensación al público e inmediatamente cuando se devuelve, cambia su rostro y además hace un movimiento facial de... terminé, finalicé. Y también he escuchado por muchas de las personas que esto tiene que ver con la alegría o la felicidad que él pueda estar sintiendo. Señores, la verdad que neurolingüísticamente eso es liberación, y liberación a una presión, porque es como una olla de presión que libera, y probablemente esta es la señal más importante. Entonces, por eso es que puedo decir, además del movimiento del proceso, el movimiento muscular, fisiológico que nos dio Boric al darse la vuelta, que él tiene un grupo detrás de él que va a gobernar y que va a dominar sus decisiones. Y no quiere decir que todos los presidentes tengan, que no todos los presidentes tengan este tipo de grupos. Claro que sí, lo que me preocupa es la fuerza o la capacidad de fuerza que pueda tener para dominar esta situación. Lo más delicado, obviamente, es darnos cuenta de la filtración de información del militar que protege al presidente en ese momento, y se acerca justamente a la toma y las filtraciones de apretar labios y además hacer negación con mirada baja. Una señal bien interesante de lo que él sabe que puede estar ocurriendo y de lo negativo que es dejar un mensaje abierto del público y la preocupación por la libertad y por la democracia en Chile.
Al día siguiente de esta, pues, de esta locución, por supuesto, tuvo un primer encuentro en el Palacio de la Moneda. Muchos han criticado que no respetó los protocolos, tanto en la toma de posesión con la corbata y luego estando en la Moneda y la vestimenta que tenía. Pero bueno, sí les puedo decir que en Chile realmente hay una cierta flexibilización en todo lo que tiene que ver con la vestimenta y el look de las personas, pero sí, me llamó mucho la atención que en la primera locución también se veía muy sudado, muy desaliñado para tener ese primer encuentro. Y quizás una cosa que nos tiene que preocupar y que ustedes tienen que estar atentos es que cuando alguien camina con las manos en los bolsillos, ambas manos, son personas que van a cuidar sus intereses, que lo que más le importa es lo que ellos quieren lograr. Y esta señal no es solamente de él, esta señal es para cualquier persona que usted tenga en su entorno y camine o esté detenido o parado con las manos en los bolsillos. Y quizás, como analista de neurolingüística, hay una señal que me preocupó sobremanera, y es que mandó a bajar o a sentarse, disculpen, las personas que estaban ahí cuando se pusieron de pie, con un movimiento un poco agresivo de señal neurolingüística muy negativa para nosotros los analistas. Siempre cuando mandamos a alguien a sentarse, cuando mandamos a alguien a hacer un movimiento, debe ser de manera sutil, suave y cómoda para que la persona lo pueda procesar. Espero que todo esto les haya ayudado muchísimo a tener ya una perspectiva de lo que puede ocurrir en Colombia y de lo que puede ocurrir en Chile. No se aparten, que a la vuelta continuaremos con el especial de verdades y mentiras de Paseo Regency, demostrando que seguimos teniendo talento venezolano y latinoamericano en el teatro de containers. No se aparten, que ya volvemos con verdades y mentiras por EBTV.